Buenas noches y bienvenido una vez más a la Handbag Trophy, en su cuarta edición. Hoy estamos en Road America, circuito mítico estadounidense, y estamos ya en la penúltima prueba del total de 10 que proponen esta edición de la Handbag Trophy. Con lo cual, bueno, pues se va acercando ya al final. Y esta lucha que llevan durante las últimas semanas Mihai Nech y Alessandro Botti, pues, vaya a la resolución, pues como máximo la semana que viene. De momento, 16 pilotos en el server, aún quedan algo más de 5 minutos de práctica, con lo cual, bueno, todavía da tiempo a que vayan entrando los pilotos al servidor. Sí que podemos de momento ver qué tiempos hay en Leaderboard, en Race Room, para esta combinación. Para los GT3, los Porsche 911 con en Road America. Entonces vemos que bueno, todos los cinco primeros pilotos que vemos ahí son pilotos líderes en este campeonato. Están Guido de Palma con el tipo más rápido, 04278. Massimo Maccheroni del Team Balas con 2044. Sigue John Fetch de OMB Racing con 204766. A continuación Armiento, también del Team Balas, 04781. Y Mihai Nech de Absolute Motorsport pues tiene marcado en leaderboard un tiempo de 2.04.8.40, un poco más de medio segundo. Digo, de Palma, aquí falta gente, ¿no? Falta por ejemplo Botti, falta Magallanes, así un poco de los pilotos que están estando arriba. Falta también Daniel Epache, que también, bueno, ya lo que hemos visto estas últimas semanas es que el italiano Epache pues se muestra muy, muy rápido en quali. Luego le falta un poquito de suerte o de consistencia en carrera para consolidar esas buenas actuaciones en quali. Pero bueno, yo creo que eso va a bajar, ¿eh? Ese 2.04, yo creo que vamos a ver 2.039, 2.038, espero que sí. Vale, vemos ya dando un salto un poco más grande, P9, aquí en Fernández con 2.06.370. Y ya está, estos 13 pilotos son los únicos que han hecho tiempo en leaderboard, pero bueno, nos sirve un poco para tener una pequeña referencia de por dónde van los tiros. Vale, pues quedan 3 minutos y medio para terminar la quali. Seguimos con los mismos 16 pilotos. Vamos a... No están marcando tiempos. Bueno, sí, Daniel Epache tiene un 2.04.1 ya, que ya es más rápido, ya más rápido que lo que había en leaderboard, que había marcado Guido Di Palma, el argentino. A continuación vemos que muy muy cerquita su compañero de equipo y líder del campeonato, Mihai Nech, a 29 centésimas. Alessandro Botti prácticamente a 2 décimas, 2043. O sea que bueno, todavía no están en quali, ¿eh? Esto puede bajar todavía bastante. De momento, bueno, ponemos un poco la info de la carrera. Como veis, Road America, 21 grados en aire, 30 en pista, un poquito de aire y tiempo soleado. Bueno, siguen entrando pilotos al servidor, ya somos 17 dentro. Vamos a ver si acompañamos a Daniel Epache, a ver qué tal pueden hacer vuelta. Ups, ups, se va, pérdida de control. Oye, la verdad que pasa mucho, ¿no? Que enfocamos a un piloto para acompañar y no le tenemos mucha suerte. Vamos a ver si con Nech a subirnos
su vista subjetiva. Y a ver si tenemos. Damos un poco de suerte al piloto rumano, al piloto Motorsport. Lo vemos afrontando el carrusel. Y ya se va acercando al tercer sector. A Canada Corner. Y ya se dirige hacia la última curva. El acceso a la recta le lleva hasta la meta. No sabe si es capaz de bajar ese 2041, que yo creo que está en vuelta, creo que está en vuelta lanzada. Sí, está marcando ahora el tiempo. Vamos a poner la cámara subjetiva. Ahí lo tenemos a Geneg. Con el Porsche verde y azul que tanta suerte le está trayendo en este campeonato, va bajando por Morrain Sweep. Vale, ups, no termina la vuelta, nada. Hombre, ¿qué tal, Rubén? Bienvenido. Va, acompáñanos y a ver si hoy también me das alguna lección de estrategia de automovilismo, que lo de ayer estuvo muy bien. Lo del van drift, ¿no era? Bueno, vale, hay cambio de sesión, ha terminado la práctica, vamos a pasar a quali. Vamos a ver. Vale, ya empieza la quali. Vamos a tener autodirector. Bueno, Mihai Nech ni se lo piensa, sale el primero. Este fue el circuito por el que se puso los 35 kilos al DMD. Tres rectas enormes, sí, es brutal, ¿no? Lo de las rectas de este circuito es exagerado, ¿no? La recta de metal larguísima y luego la paralela que hay, la Morrain Sweep, creo que se llama, también larguísima. Y luego hay una tercera, ¿no? Por detrás, ¿no? El Kettlebottom, el que a la salida del carrusel también larguísima. 6,5 kilómetros que tiene circuito, y que aquí vamos a ver las estrategias y los rebufos, consumos. Yo creo que eso es importante. Bueno, vamos acompañando a Daniel Epache, que lleva adelante, creo que es Chabotti. Vamos a ver. Sí, efectivamente, es que han salido los tres, ¿eh? Primero tenemos delante de Botti a Nech. Le sigue el escudero de Nech, el Epache, que seguro que va a hacer una quali espectacular. Bueno, acaba de entrar Diurka, ya estamos tranquilos. Está Diurka en el servidor, Van Racer. Bueno, todavía, aprovechando que están en todavía vuelta lanzada, repasamos un poquito quién tenemos dentro. Tenemos a Daniel Epache, a Nech, Botti, Guido y Palma, Maccheroni, del Team Balas, Mad Max, eso nos da un espectáculo como la semana pasada, pero con más suerte. John Fetch, el argentino Bassani, Jesli, Rubén Márquez, hombre, está también Juan Carlos González de Mazazos, Kevin Fernández, Modest, Roberto Gil, Alfonso Cachón, hombre, me alegra mucho verlo por aquí también, Alfonso. De la organización y del Carbon Steam, Menaz Civit, Alejandro Tomeno, Xavi López, el fan Reset Diurka, y acaba de entrar también Antonio Arviento, ¿no? Que son 19 pilotos, aún quedan 12 minutos de quali y bueno, todavía puede entrar alguno más. Bueno, pues esta gente ya está en vuelta lanzada. Vamos a seguir, ya que estamos Apache, desde la vista subjetiva, y vamos a acompañar a ver si le traemos suerte al italiano. Su primer intento por conseguir la pole. Vamos bajando por esta recta larguísima, la segunda, Morrain Sweep. Ups, ha cancelado la vuelta. Ah, bueno, me ha cambiado el autodirector a Nech. Bueno, nada, acompañamos.
no me parece bien. Vamos a volver con Pache, ya que estamos con él. Vamos a terminar la vuelta. Está bajando por Hurley Downs. Ya esta curva a izquierdas. Pasado el túnel ya. Perdón, da acceso al carrusel. Curva también muy larga, complicadísima. La dirección del acelerador. Pasamos ya aquí cuando termina el segundo sector. Vamos a hacer la curva de aquí. La recta que quiera que te el Bottoms. Vamos con esta Thunder Valley, perdón. Y ya hacia la curva 14, que es la última del circuito. De cara a la recta de meta, vamos a ver qué tiempo hace Daniele. Poner la vista aérea. Bueno, pues un poco alejado, 2.046. Antes ha hecho en práctica 2.041. O sea, 1.27 creo, o sea que por debajo de la pole que tiene ahora Neg con ese 2.04.197. Vamos a ver por quién hay por aquí fuera. Ha entrado también Ángel Carrillo, Pedro Magallanes también lo tenemos ahí. Uy. ¿Habéis visto cómo se hundía el coche? Bueno, vamos a ver a quién podemos acompañar. Vamos a acompañar a Juan Carlos González, el Team Mazazos. A ver si le traemos un poquito de suerte. Chirimat. Que bueno, que no ha podido correr todo el campeonato, pero está haciendo unas buenas actuaciones. El piloto de Mazazos. Y le vamos a evolucionar por la parte final del primer sector. Va a pasar por el puente. Gana el segundo sector. De momento viene mejorando su propio tiempo en la primera parte del circuito. Va a encarar el carrusel. Vamos a ver qué tiempo le da para el segundo sector. Si sigue mejorando esa novena posición, ese tiempo. Bueno. Pues sí, viene bajando un poquito su tiempo. Vamos a ver este último sector si es capaz de conservar ese ritmo, esa mejora. Va a pasar. Recordad que tenía un 2.06.998, 2.06.683. Bueno, pues ha bajado ahí 3 decimillas. Se mantiene en novena posición, pero bueno, al final es una mejora y eso es importante. Mad Max, a ver si hoy tiene más suerte Max que la semana pasada. La verdad que estuvo en remontada constante, problemas en la salida. Se quedó en P20. ¡Ups! Vemos ahí a Max que se ha ido. No le hemos traído suerte. Guido y Palma, el Team OMB, también haciendo un muy buen tiempo. Ese 2.04.456. Ahí lo tenemos. Bajando por los Rain Sweep. Piloto argentino de la escuadra, iba a decir italiana, bueno, creo que sí que es italiana la escuadra, lo que pasa es que tiene al final, como pasan tantos equipos, los pilotos de todas las nacionalidades, ¿no?
Que hay italianos, está por supuesto Magallanes, pero Magallanes es el piloto brasileño, el propio de Palma. La semana pasada corrió Tomás Centeno, argentino, también de esta escuadra. Marco Bassani, que también está con nosotros hoy, debutado hoy, en argentino, de la misma escuadra. Bueno, pues vemos que no ha terminado Guido, así que le vamos a dar la oportunidad a otro piloto. Vamos a seguir a Duca, al Fan Racer. Ahí le tenemos, que bueno, estén acostumbrados con este Porsche 2018. Siempre hace unas cuales tanto flojas para lo que yo espero de él, ¿no? Creo que es un piloto bastante más rápido. Y entonces luego la carrera es una remontada constante para él, ¿no? Y suele acabar nuevamente en el tercio inferior, ¿no? El tercio superior de la clasificación final. Pues, 6-8 primeros, pero siempre remontando. A ver si hoy le traemos un poquito de suerte y hace una buena quali que le permita luchar por puestos aún más elevados. Quiero verlo en el podio, a Duca, leche. Tiene manos y velocidad para ello. Ahí estamos en esta vista aérea. Vamos a ver. No sé si no le está marcando tiempo, ¿eh? No sé si le han anulado la vuelta. Va a empezar ahora la vuelta. Pasa por meta. Sé que sí, sé que le han anulado la vuelta. Notar la primera curva. Curva 1. Para dirigirse de la recta de Morain Sweep. Vamos a ver, Duca, vamos. Muestra ahí lo que vales. El Fan Racer, hombre. Vamos a ver si puede dar un buen tiempo. Mejorar esa posición provisional. Larguísima recta esta. Brutal, ¿eh? Vemos que delante tiene a Kevin. Esperemos no haya un problema. Bueno, viene bajando su tiempo. Viene en verde. Giro izquierdas después de puente. El segundo sector. Después de esta curva izquierdas será el segundo puente. Vamos ahí con Duca. Lo tenemos. Y a continuación debemos encarar y afrontar el carrusel. Top line. Buena acera. Bueno, Max no está teniendo. Tiene que hacer focus, tiene que concentrarse. Le hemos acompañado un poco durante la quali, pero no ha habido suerte. A ver si tiene suerte y consigue podio. Un resultado, yo creo que es rápido para ello. Bueno, este focus Max, yes. Sí. Bueno, Duca, vamos a terminar de acompañarle en esta última vuelta. Ahí lo tenemos. Detrás de Kevin. Va a subir la recta de meta en verde, P18. Vamos a ver hasta dónde es capaz de ascender el piloto de Fan Racer Team. P9, buenísimo. Bueno, pues me parece un buen resultado. A ver si lo puede mantener estos 3 minutos que quedan. Vamos a dar un poco un repaso de cómo está el tema. Efectivamente, pues vemos que Mihajnek ha conseguido bajar de 2.04. Por muy poquito, 2.03.956, pero mejorando bastante, casi 2 décimas, ¿no? El tiempo que había en leaderboard, que tenía Guido de Palma. Botti, su perseguidor durante todo el campeonato, ha hecho un tiempo de 2.04.293, muy cerquita también, 4 décimas, no llega. A continuación, Guido de Palma, P4 para Pache, Mad Max. Ahí lo tenemos, quinta posición. A ver si tiene suerte en la salida, no tiene ningún problema y puede dar guerra, puede presentar batalla. Miembro del Team Balas, John Fetch, sexto, más de 7 décimas. De Mihajnek, Bazzani a 1 segundo, Armiento a 1,6. Aquí hay un gap bastante grande, de 7 al 8. Duca a 1,7, décima posición para Yesli, 1,8. P9
Pedro Magalláes, 1,8 también. Tomeno, 1,8 un poco más. Juan Carlos González, Chirimate, MP13. Rubén Márquez, Design Race en RS, MP14. Más de 2 segundos. Seguido por Modest Games. A continuación, Benaz Civit. Roberto Gil, P17. Xavi López, P18. Y a más de 5 segundos, Ángel Carrillo. Falta por marcar tiempo Alfonso Cachón y Kevin Fernández de HRT. Vamos a ver si están en pista. Queda un minuto y medio. No me los enfoca. No es buena señal. A ver. Vale, pues ahí tenemos a Kevin. Viene bajando su tiempo. Vamos a acompañarle. Poner la vista aérea. A ver si es capaz de mejorar esa P21. Buenos días, Milrage. Cache. Buenas era, amigo comentador. Bueno, vamos a ver si Mad Max tiene más suerte que la semana pasada, la carrera anterior. Puede hacerlo bastante mejor, ¿eh? Un piloto muy rápido. Esperemos que sí. Kevin Magnussen. ¿Qué dices, Tony? Tony, por lo menos lo primero, buenas noches. Después, Kevin Magnussen. Vamos a ver si Kevin... Ya quisiera ser Kevin Magnussen. Pero bueno, mira, le perdona a Kevin todo porque es que de verdad ha escogido la mejor skin que había, desde luego, que hay en pista. Bueno, pues termina la... Buenos días, buenas noches. Me acabo de levantar, joder. Tony. Bueno, pole para Mihai Neg. La clasificación general la vamos a poner ahora en un momento, Big Race. Lo vamos a poner muy pronto. El líder es Mihai Neg. Segundo es Alessandro Botti. Lo vamos a poner ya que tenemos un poco claro todo, que la pole es para Neg, P2 Botti y 3 Guido y Palma. Vamos a, ya que lo pedís, vamos a poner la clasificación. Perdón, ups, ahí tenía yo un fallo. Vale, ahí tenéis la clasificación. Después de 8 carreras, el líder es Mihai Neg, el rumano de Absolute Motorsport. A 16 puntos está Alessandro Botti, que lleva todo el campeonato a la caza del rumano, unas actuaciones espectaculares. Tercera posición para el español Gasly, ya distanciado, ¿no?, a casi 60 puntos, pues en el casi. Cuarto, Benaz Civit, de Victor Racing Girona, a 19 puntos de Gasly. Y vemos un grupito aquí interesante: Benaz Civit, John Fetz y Terminando, que están todos pues ahí en 7 puntos, ¿no?, luchando por esa cuarta posición, ¿no? O sea que entre ellos puede haber una lucha interesante. Mad Max es séptimo, casi 30 puntos de Terminando. Rubén Márquez, octavo. Diurka, el Fan Racer, noveno. Modest, décimo. Pedro Magalláes en décima posición. Pedro se merece estar más arriba, pero no está teniendo buenas actuaciones. Marcelo López, el colombiano, con unas actuaciones súper consistentes, no se rinde, va acumulando puntos y ahí está, en duodécima posición. Kim Fernández, P13, Pedro Plaza, 14, el fanrace Roberto Gil está en P15, Guillermo Martínez del Carbones Team, 16º, 17º, Alejandro Tomeno, Juan Carlos Gonzalo del Team Mazazos, 18º, Casper Smirnov desaparecido en combate, en P19, no corre desde la cuarta carrera, creo. Daniel Epache, P20. Pablo Mucón, en otro desaparecido, en P21. Marco Sicilia, P22. Rafa Dinicu, de Virtual Racing Girona, P23. Alfonso Cachón, P24. En 15ª posición, Guido y Palma, el argentino de OMB. Su compañero también argentino, el compatriota del mismo equipo, Tomás Centeno, 26. Xavi López, 27. Ángel Carrillo, P28, Carlos Recio, P29, Bertrand Barrier, 30, 31, Chefo Durán, Daniel Martínez, 32, P33, haremos la explicación, Antonio Armiento. Pues esa es la quali. Y nada, como veis, estamos ya terminando el warm-up y va a empezar la carrera. 21 pilotos en pista ahora mismo. Y vamos a ver... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ha
hay esos 16 puntos de diferencia entre el líder Mihai Ney y el segundo Alejandro Botti en la clasificación general. Y hombre, Bauer, buenas, que no te haya visto. Y bueno, puede ser muy interesante, ¿eh? Hay que recordar que la semana que viene el fin de campeonato es en Oslife. Creo va a ser más larga de lo habitual, no sé si va a ser 90 minutos, creo, recordar. Y bueno, 90 minutos, puede pasar de todo, ahí se puede jugar el campeonato, ¿eh? Es decir, ahí es todavía una distancia no muy grande la que tiene Neg sobre Botti. Ahí vemos a la cámara enfocando a Mad Max. Bueno, y termina la práctica y en un minuto se da la salida a esta novena prueba, penúltima prueba de la handbag hoy en Road America, este circuito mítico fundado en los años 50, tiene bastante solera. Aquí se corre mucho la NASCAR, la Indy también. Tiene una prueba de resistencia que era en las 500 millas de Road America, que se corre con la normativa de Le Mans, o sea, con prototipos y todo esto. Y que bueno, Tony, tómate nota de eso, ¿eh? 500 millas de Road America, a ver cómo lo ves, Tony. Los GT3, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Hace tiempo que no nos montan nada, Tony. Aquí tirándole un poco la peseta. Bueno, luces rojas. Y la salida a estos 40 minutos va a ser ya. Bueno, pues ahí tenemos. En esta vista podemos ver cómo Neg, pues desde su posición de pole, mantiene esa primera posición, seguido de Botti y Palma, a continuación Daniele Pache y John Fetch, Mad Max P6, Diurka P7. Vamos a ver si Diurka puede hoy hacer una actuación a la altura de su calidad. Estaría muy bien. Antonio Armiento octavo, de momento parece que sin incidentes. Vamos a revisar el race control. Antonio Armiento le ha marcado una salida en falso, así que tendrá que hacer un drive thru. Y luego Armiento no está teniendo mucha suerte en esta handbag. Cierto que debutó la semana pasada, pero fue un debut bastante negro, bastante aciago, porque fue eliminado por acumulación de incidentes. Y hoy pues le ha caído un falso nada más empezar, o sea que no está siendo muy afortunado. ¿Conseguirá Mad Max acabar? Yo espero que sí. Yo vamos a ver si hoy, mi apuesta hoy es que nos van a sorprender mucho Mad Max y Diurka. Ahí los tenemos en P6 y P7, arriba los de siempre, pero bueno, tienen aquí una oportunidad muy buena, ¿eh? Diurka estaba bastante más arriba de lo que hemos tenido en esta handbag, que como comentaba siempre califica un poco flojo y luego va de carrera de menos a más y va remontando. Por cierto, slowdown para Botti. Roberto Gil, Roberto, slowdown también. Bueno, de momento, primera vuelta. Otro slowdown para Botti. Están aquí las espadas en todo lo alto. De momento me choca que Guido y Palma, Roberto Gil, otro slowdown. Vamos a ver Cou Armiento, a ver si tiene suerte. Ya digo, le han puesto un drive-thru por hacer una salida en falso. Va a tener que entrar dentro de muy poco a cumplir esa sanción. Eso le va a fastidiar un poco la jugada. Aquí vemos a Antonio. Vamos a poner un poco los tiempos. No me encaja que este sea el mismo, tiene que estar a dos décimas de Bancheroni. Yo diría que nada más por la esquina ese.
penalización últimamente está haciendo cositas raras. Bueno, aquí vemos al líder, seguido de Guido Di Palma, Alessandro Botti, pasando por el puente que da acceso al carrusel. O sea, que estamos enfocando a Nick Hunter, pensaba que era Nieto. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte con. No enfoca al viento. Por ahí detrás, ahí lo vemos, al viento y Maccheroni, pasaba justo ahora. Power, ¿qué dices? ¿Será un parche hace poco del sector 3 que afectaba a estos coches GT3 o era solo la ADAC 2020? ¿El parche que salió el 1 de abril, dices? No creo que sea ese, ¿no? Que saldrá de coña, quitando lo del carrito de la compra. Además que había el anterior, pues no lo sé, podría haberlo. No sé si en el Steam, pero yo creo que deberían ser todos los GT3. A ver, sí, una cosa me dice intruso es que debería y otra cosa es que sea. A ver, estoy buscando la actualización, la última de 30 de marzo. A ver. Simplemente dice GT3 base pop, pero no habla de la categoría, no dice si es GT3 y ADAC, debería de ser, ¿no? Puedo decir, pero no lo sé. Sí, GT3 base pop, ahí se queda. El 1 de abril, dices. Hostia, va, bueno. Abril fue la de la April Fool Day, no creo yo que sea muy de fiar esa actualización, ¿no? Yo no me la tomaría en serio. Para el 1 de abril. No sé. Esa no es del 1 de abril, pero bueno. Esa es del 30 de marzo, la que tú dices, pre-pre-G, ¿qué hay? Ah, que no parece haber afectado. De todo modo, sí, de todo modo, al ser monomarca, ¿qué más da? O sea, están igualados per se, o sea que no hay ningún problema. Bueno, la realización no me está haciendo ni caso. Estoy intentando cambiar las cámaras y no sé qué pasa hoy. Como que no. Pero bueno, vamos a poner autodirector y a ver qué pasa. De momento, cuando llevamos transcurridas tres vueltas, al viento debería entrar ya. Es que me gustaría enfocar al viento. Le ha Ahora sí marcado está siete. recogiendo la cámara. Ah, vale. Mira, aquí estamos acompañando ahora al viento haciendo su drive-thru por esa salida en falso. Estaba en P7, vamos a ver hasta dónde cae. Ya se va a incorporar en breve. Buah, va a perder un montón de posiciones. Va a perder un montón de posiciones a todo. Hasta acaba de pasar Juan Carlos González, Chirimat, de mazazos. O sea que ahí está la P20, nada más y nada menos. Joder, con la broma. Bueno, parece que Kevin ha tenido algún percance. Vamos a ver el race control. No le marca nada a Kevin. De momento, bueno, vamos a ir repasando un poquito. Vuelta rápida. La vuelta más rápida es para NEC con 2.05. 0.75. Eso aún puede bajar bastante. Y Kevin, que al final, con ese percance que ha tenido, después de la salida de Armiento, pues está más de 5 segundos del piloto italiano. Aquí tenemos una lucha entre el argentino Marco Bazzani con Benazzi de Virtual Racing Girona. No sé si Bernat ha levantado un poco el pie. Pedro Magalhães a la casi captura de Diurca. Esta lucha sí puede estar muy muy fina.
Vamos a acompañar un poquito a estos dos, que son dos huesos. El piloto brasileño de WB Racing y al Fan Racer Yuka. Medio segundo les separa. Pero vamos, lo va a tener fastidiado Pedro, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ambos encaran la recta de meta. Y se mantiene esa distancia, incluso que un poquillo la saca una décima más. Yurka. Momento una posición para el Fan Racer. Bueno. Y por delante vemos que Alessandro Botti ha adelantado a su compañero de equipo, a Guido y Palma, lógicamente. No tenía mucho sentido, ya que Botti debe intentar a toda costa recortar puntos respecto a Nech. Vemos que de todos modos Di Palma no levanta el pie, ¿eh? Sí, vamos, está comentando, sí. Y nada, pues vemos un poco el panorama que teníamos la semana pasada. En los cinco primeros los tenemos ahí intercalados a los pilotos de Absolute Motorsport, Nech Bache, con los de OMB, el equipo de Botti. De Botti, Luis Palma, John Fetz. Magalláes, que está ahí un poco todavía intentando cazar a Diurka. Vamos a poner la vista subjetiva del cockpit de Pedro, muy cerquita, esos 6 décimas me parece que se han reducido bastante, llega a un par de ellas ahora. Chirimates, Juan Carlos, sí, Juan Carlos Rodríguez. Bueno, vamos a ver, vamos a poner la vista, a ver si vemos paralelo interesante entre estos dos pilotos. Slowdown, por cierto, para Guido de Palma en los momentos. Ahí subes por las paredes, Pedro. Van a subir ya la línea de meta. Es acojonante la subida esa. Suena mucho verla. Dos décimas de separación. Ah, el mazazo que dice Enrique. Yeah. Bueno, sí, aquí Juan Carlos está calificando en las carreras que ya lleva aquí 3 o 4, o alguna más quizás. Normalmente califica de mitad de parrilla hacia atrás. No recuerdo ahora la posición, pero andará entre el 12, 14, algo así. No recuerdo. No suena tan rebufo. No parece, ¿no? Sí, yo esperaba que con las rectas, como dice Rubén, pues hubiera más oportunidades de rebufo, ¿no? Que eso nos diera más de salsita la cosa. Pero veo que no es así. Pero bueno. Pedro, vamos, está en modo casi captura. No se deja un piano sin pesar, el tío. Aquí un paralelo interior ahora para Pedro. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí yo creo que han sido los dos, se han jugado un poco el cuello, pero bueno, al final no ha pasado nada. Pero vamos, brutal, ¿eh? Ese paralelo ahí antes del puente que da acceso al carrusel. Sigue esa distancia de poco más de una décima entre estos dos. No veo el momento de hacer otro oval, querrás decir, como el de ayer. Ostras, pues sabes que sí, a mí me gustó mucho, ¿eh? Creo que es un formato que está poco explotado, también es relativamente nuevo en el juego. Y vi que tiene bastante estrategia y bastante complejidad, ¿eh? Estuvo muy interesante. Eso hay que hacer más ovales. Aunque sea con otra categoría, pero con la que sea. Bueno, estos dos parece que de momento se tranquilizan un poco. Yurka consigue contener pues, todo el ímpetu que trae Magalláes en esa remontada. Bueno, interior de nuevo no. Y muy hábil Yurka, le cierra la puerta. Y
Bueno, está Pedro buscando el hueco, está el hueco amenazando constantemente esa séptima posición de Diurka. Pero la sensación es que Diurka le da un poco igual, ¿eh? Entre comillas. Vamos a ver la vista subjetiva desde el copy de Maga ya es. Y Palma en pelea, sí, está, bueno, está, pero en pelea con su propio compañero de equipo. Hay que recordar que Botti. O sea, que Botti está un poco acusando Di Palma a Botti, porque Botti es su. Se juega el campeonato. Estaría feo, ¿no? Un compañero de equipo le quita la puntos. Slowdown para Diurka ahora mismo. Uf, muy cerquita ahora. Con Maga ya es. Vamos a ver ahora. De nuevo acercándose al carrusel. La ventaja para Diurka. Bueno, y es la única lucha así que tenemos. Vamos a ver. Bueno, mentira. Acaba de pasarle Di Palma a Botti, el argentino. A su jefe de filas. Bueno, no sé si era alguna estrategia para ahorrar combustible, para rebufos, no lo creo. Pero bueno. Lo que sí está claro es que ha sido una circunstancia que ha aprovechado Daniel Pachet, del equipo del líder, para acercarse a estos dos. Por detrás vemos a John Fetch también con el otro Porsche verde fosforito. La siguiente será el sábado. No era domingo. Reggie, Marcos, no era. Yo creo que era domingo. Creo, ¿eh? Me dan ganas de mirarlo, me hace dudar. Pero en el calendario que publicó, ¿no? De Uri. Vamos a mirar un momentito. A ver aquí. Que hacen los mazazos este fin de semana. Yo tengo que saberlo, pues le retransmito. Buenas, Axiler. No, pues sí, sábado 10 de abril a las 9. Pues. vale, lo tengo en cuenta para. Yo ya pensaba que iba a ser domingo. Vale, va a estar muy interesante. Ah, bueno, es que en el calendario al principio estaba el 11. La página de calendario está el 11. Está el 10, o sea que sí que se ha decidido hoy, ¿no? Pues seguramente. Esa va a estar interesante, ¿no? Una resistencia ahí con los KTM, Kristelberg, puede estar muy chulo. Eso. Sí, pero. Sí, alterna sábado domingo, pero. Creí que habían fijado ya las fechas, pero parece ser que todavía no están fijadas. Todavía se siguen alternando. Pero bueno. Ya estaré más atento, que no se me escape la retransmisión. Lo paso muy bien con los mazazos. Y nada, aquí vemos esta lucha fratricida entre los compañeros de equipo, entre Guido y Palma y Alessandro Botti. Vemos que Botti le ha vuelto a adelantar y a tomar la segunda posición a su compi de equipo, a Guido. De momento, lo que no hemos perdido es el adelantamiento de Diurka, o sea, de Pedro a Diurka. Una pena. Pedro que va para allá a intentar su escalada. Tiene ¿a cuánto tiene a Maccheroni? Pues a más de 4 segundos, ¿no? Aquí tenemos a Mad Max. Vamos a ver, Pedro Magalla es 5 segundos con Mad Max. Por cierto, lo dan para Diurka. Oh, Diurka, focus, céntrate, macho, tienes una posición muy buena. Esto todavía no va ni por la mitad de carrera, eres octavo. Pues es muy buena carrera. Bueno, pues por detrás, la lucha fratricida entre Botti y Guido y Palma. Ahí continúa con ese paralelo. Vemos que por detrás está Daniel Pache también intentando pescar en el río revuelto. Se acerca también John Fetch, el austriaco. Bueno. Ahí vamos a asomar también a Mad Max. Sin más, bueno, es que si Maccheroni es capaz de acercarse a estos, pues puede tener una buena posibilidad de podio, ¿eh? Para el italiano del Team Palace. Como Di Palma se carga Botti, hostia, yo lo expulsaría, vamos, o sea, jugándose el campeonato. A no ser que sea una estrategia, en plan, no sé, hacer rebufos y ahorrar gasolina o algo así. No entiendo a qué juega Di Palma, pero bueno. Borsa Mad Max. Sorpasa el Astrungari. ¡Oh! Alessandro Botti ha cometido un error.
cae hasta la séptima posición y Yurka va a aprovechar para ver si le adelanta. Maranello ahí, el italiano y el Fan Racer. De momento conserva la posición Botti. Ostras, pero qué fallo de Botti. Se puede haberse jugado aquí el campeonato, Puede haberse jugado aquí el campeonato en este fallo. Aunque aún queda más de media carrera, puede pasar de todo. Sí, Mad Max de Mascheroni. Sí. Yo lo he aprendido de los amigos italianos que vienen aquí a la retransmisión, como Mick Race y como Goff Line. Y la semana pasada hicieron mucho ánimo para Mad Max y yo ya me he quedado con el mote y me encanta para Mascheroni ese mote. Sí, sí, desde luego Botti tiene que estar contento ahora mismo, muy contento. Bueno, vemos ahí a Yurka intentando adelantar y consiguiéndolo a Botti. Vamos a ver si nos devuelve la jugada ahora que tiene el interior italiano. No, parece que Yurka consolida esa séptima posición. Ahora va a la que hace captura de Magalhães. Bueno, Botti P8. Uf, mal pinta la cosa. ¿Quién dijo que el rufo no servía? No sé. Pues ahí vemos a Botti detrás de esta pintura. Puede darle a Luca. No pasa nada. Va a encarar el segundo sector. Y bueno, pues vamos a pasar un poco la clasificación. Vamos ya a mitad de carrera. Y repasamos primero pues los que han sido eliminados o no han podido terminar. Alfonso Cachón, P21, una pena. Antonio Sarmiento lleva dos carreras, pues, muy mala suerte, el piloto del Team Balas. Roberto Gil, pues Roberto, tío, también no termina. Ángel Carrillo, otro que tampoco. Y ya empezamos con los que están en pista. P17, cerrando la clasificación. Kevin Fernández, Juan Carlos González, Team Mazazos, P16, Bernat Civit, Virtual Racing Girona, 15ª posición. A continuación, Xavi López, 14º, Marco Bazzani, de OMB Racing, 13º, 12ª posición para Modest Games. Bastante distancia de Balzani. Rubén Márquez de Sim Racing RS, ahí le tenemos. 10ª posición. Tomeno, 10ª posición, top 10 para él. Yesli, 9ª posición. Botti, después de todos los problemas que ha tenido con esas luchas con su compañero de equipo, Guido y Palma, ahí lo tenemos en 8ª posición. Vemos que Yurka no consigue despegarse de él. P7 para el Fan Racer Yurka. 6ª posición para el brasileño Pedro Magalhães. Saludos aquí, amigo brasileño. P5 para el italiano de Absolute Motorsport, Daniele Pace. Mad Max, ya lo tenemos en P4. Ya ha enganchado a este grupito. Y puede estar la cosa muy interesante para Mascheroni. John Fetch, el austriaco. Espérate, me ha puesto enfocado a... Ahora sí, John Fetch, el austriaco, P3. Adelante, su compañero de equipo Guido y Palma. Y líder, a casi 10 segundos, incontestable. El rumano Mihajnek, de Absolute Motorsport, que parece... Y si no pasa nada, si todo sigue igual, pues va a dar un puñetazo en la mesa y se va a distanciar bastante en la clasificación general de su perseguidor Alessandro Botti. Bueno, pues vamos a quedarnos con este grupito donde tenemos a De Palma, Fetch, Mascheroni, y vemos que engancha por detrás también Daniele Pace. Estos se juegan la segunda y tercera posición. Bueno, el podio, estos cuatro pilotos,
Y aquí puede haber una lucha muy interesante. Bueno, vemos Maccheroni, que va a intentar acosar en estos momentos a John Fetch. Paralelo, interior para el italiano, levanta un poco el pie, pasa austriaco. Y de momento cesan las hostilidades a la espera de la nueva oportunidad que puede tener el italiano. Daniele Pace, que se acerca a su compatriota. Mace, sí, Maccheroni necesita una carrera así, sí, la verdad que sí. A ver, la carrera de la semana pasada tuvo su parte épica porque estuvo en constante remontada por parte de Mad Max, pero cada vez que iba medio bien, pues tenía la mala suerte, se cebaba con él, salía de pista, contactos, en fin, un desastre. Pero bueno, la verdad que no se rindió, ¿eh? Estuvo hasta el final. Dio una muy buena carrera. Yurka está por delante de Gasly, pues sí. Pero vamos a ver, pues claro. Pues es que es un fan racer, es que es lo normal. Willy, que anima a Di Palma. Está en P2. Ahí le vemos perseguido por su compañero de equipo, John Fetch, y por Di Palma. Vemos que han conseguido poner algo de distancia respecto a John Fetch. Vamos a ver la distancia desde el frontal de. Perdón, de Pache. El frontal de Pache. Esta es la vista desde la parte delantera del Porsche 911 de Daniele Pace, y ahí vemos esos casi 2 segundos, ¿no? Podemos ver esas manchas que son Maccheroni, Fetch y Palma. Y John Fetch, que bueno, que visto que no está el jefe de filas aquí delante, pues parece que también le quiere plantear guerra y batalla a Di Palma. Ya está el favoritismo del comentarista. A ver, Bowles, yo te favorecería a ti, pero como no corres, yo no te puedo favorecer. No voy a favorecer a alguien que está en pista. También te digo que si voy a la transmisión de ayer de Daytona, de los mazazos, te enfoqué bastante y te animé bastante. O seamos justos. Bueno, a ver, mi equipo, y si no, si yo a mi equipo no lo animo, ¿quién lo va a hacer? Bueno, vamos con estos tres que siguen aquí con este trenecito. Prácticamente los tres en menos de media décima. Pero la verdad es que se mantienen estables, ¿eh? El orden es el mismo todo el rato. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado, Pache? Daniele Pache ha tenido algún problema. Como veis, ha salido de pista. Problemas para Pache. Vamos a ver Race Control qué dice. No, no marca nada. Pues nada, mala suerte para Pache, que como decíamos siempre, pues en quali es bastante bastante rápido, pero luego en carrera no suele tener mala suerte, o es irregular, no consistente. No suele acabar. De hecho, para lo rápido que es, la clasificación general está, no sé, pues como mitad de tabla. P10 o algo así creo que estaba. Y ahora, pues efectivamente, como dicen aquí offline, pues oportunidad para empujar por parte de Maccheroni para cazar a estos dos. Se ha quitado el peligro que tenía detrás con Daniele Pace y ahora puede dedicarse y centrarse completamente en acosar a estos dos Porsche del equipo de Racing. Y Palma bautizó su auto como la rana lavadora. ¡Ah! Bautizó. Sí, la verdad es que la skin es un poco mejorable. Vamos a decir, mejorable. Yo la comparo con la de Maccheroni, el Team Balas, que me parece espectacular, preciosa. Y la de OMB, la de Di Palma, de John Fetch, me parece, pues eso, mejorable. Yo no la cogería, he tenido tantas. Goffline diciéndole a Mad Max que encienda el turbo, y yo creo que eso va a pasar de aquí a poco. Vemos que John Fetch ha adelantado al argentino Di Palma. Vamos a ver si el argentino está en condiciones de devolverle la jugada, o el austriaco, por el contrario, consolida esa segunda posición. Parece que sí, que se la devuelve. Y Maccheroni, pues ahí detrás, que bueno, que desde luego les sigue el ritmo y está ahí, no, pero no termina de lanzar el ataque.
parece un poco raro. No sé si está esperando que se maten entre ellos, quizás. Bueno, parece que ahora está siendo un poco más agresivo, está enseñando un poco el morro. Vamos a ver la trasera de Guido y Palma. Tercera, he dicho. Campeón Fetch. Ahí vemos la distancia con Maccheroni. Esas dos tres décimas que lleva el italiano del Team Balas. Debe ser bastante complicado a ese velocidad meter el coche con seguridad. Sí, claro. Sí, sí. A los Porsche, ¿eh? Yo recuerdo que eran bastante particulares. Bueno, Pedro Magalláes, aquí le tenemos en P5. Poco a poco el brasileño pues va remontando. Alessandro Botti, P6, vemos que ha adelantado a Diurca y le vemos justo ahora pasar al Fan Racer. Pero bueno, sigue siendo un grandísimo resultado para Diurca. Y Diurca, o sea, y Jesli, en octava posición. Y bueno, aprovechando que quedan solo 10 minutos, vamos a dar otro repasito a cómo está la clasificación. Vamos a visitar a todos los pilotos. Y nada, primero los que no han terminado, por supuesto, pues de nuevo Alfonso Cachón, P21, Antonio Armiento, P20, Roberto Gil, Fan Racer, P19, Daniel Epache, que hemos presenciado como abandonado hace unas vueltas, P18, P17, Ángel Carrillo. Y aquí tenemos, cerrando la clasificación, Xavi López. Pues sí, Bauer, el equipo MB es brutal, ¿eh? Si luego quieres, métete en la página del campeonato, en la web de Race Room Spain, y que puedes ver las últimas carreras y verás. Como diría Willy, todas las ranas, todos los coches verdes, como están, siempre 3 o 4 entre los 5 primeros. Es brutal, ¿eh? Yo antes he hecho ese ejercicio y es brutal. ¡Ah! ¡Adelantado Max! ¡Ah! Me lo he perdido. Estaba charlando con Bauer. Y bueno, pues de momento, Mad Max, que esta carrera sí que ha hecho stay focus, está concentrado, ya tiene el mindset adecuado y ya lo tenemos. Prácticamente sin fallos. Salía, creo que recordar, el séptimo. El octavo. Ascendiendo posiciones. De momento ya ha rascado podio. Vamos a ver si lo conserva. ¿Y por qué no? Pues acosar a Guido y Palma y conseguir al menos subir al segundo escalón del podio, ¿no? Al segundo cajón. Está más de un segundo del argentino. Pero bueno, quedan 9 minutos. No hay problema. Bueno, terminamos el repaso. Rápido, P16, Xavi López, Kevin Fernández, en solitario, P15, Chirimat, Juan Carlos González, de Mazazos, 14ª posición, Bernat Civit, 13º, de Vuelta en Girona, el Gran Modes Games, de Handback, que da nombre a esta competición, con esta skin carbón, de 12, Marco Bassani, de OMB, el argentino, 10ª posición, Alejandro Tomeno, top 10 para él. Rubén Márquez, 9ª posición. Jesli, Design Racing RS, ahí lo vemos ahora. Como tiene ya tiro a Diurca, bueno, tiro, lo tiene en su visual, 2,8 segundos. Diurca, B7, intentando no despegarse de Magalláes, 6º. Botti, B5, entiendo que Magalláes la habrá dejado pasar, no lo sé. John Fetch, 4ª posición, el grandísimo Mad Max, una carrera espectacular de remontada. 3er cajón del podio, 2ª posición para el argentino de OMB, Guido y Palma. Y líder, a más de 12 segundos, el gran Mihai Neg, demostrando un dominio absoluto. Como está haciendo las últimas carreras y ahogando las posibilidades. El italiano Botti de acercarse a esa primera posición que ostenta el rumano. Botti fuera, ¿qué me dices? Oh, pues sí, ahora sí que, como decía Marcos, ahora sí que se ha acabado. Seguramente el campeonato para Botti. Una pena porque estaba ofreciendo un gran espectáculo. DQ. Ah, acumulación de puntos. Ostras, pues una pena, ¿eh? Una pena. Y esto ya
pues deja bastante. Deja bastante claro ya el campeonato. A falta de una prueba. Tiene que pasar una hecatombe a Neg para que no gane, no se lleve este campeonato. Debería de no acabar hoy y no acabar la semana que viene en los Life. Me parece ya demasiado. Y hoy vamos. Hoy le va a meter bastantes puntos al piloto italiano. Si no recuerdo mal, el líder, el ganador de la carrera, se llevaba 60 puntos. Sumado a las 16 que tiene de ventaja, serían 76 puntos. Ya no podría recuperarlos. Sandro Botti, una pena. Bueno, pues vemos aquí que Mad Max no se puede descuidar, ¿eh? Se le aleja un pelín Guido y Palma, estaba un segundo, ahora 1,3, 1,4, pero el que no se despega es de John Fetch, ¿no? Le estamos viendo en esta vista subjetiva lo cerquísima que está del italiano. Vamos a ver, le hacen paralelo. De momento le aguanta, le invite Mad Max. Tenemos pasando por el puente que da acceso al segundo sector. Bueno, parece que se tranquiliza un poco las hostilidades entre estos dos pilotos. ¿Qué me pones ahí? ¿Eso qué es? Bauer, Clips, Exquisite, Late, Tardigrade, Kipa. Dame una pista, ¿eso qué es? Me lo voy a pinchar ahora. Mi tiempo. Luego lo miro. No, sí, se puede. Creo que se puede. Ah, que has hecho un recorte. Vale. Ostras. A ver, lo veo. Has hecho un clip. Vale. Pero estaba yo enfocándole entonces cuando ha sucedido el incidente de Botti. Bueno, volvemos a carrera. Por cierto, gracias por el follow a Leandro Perol, de Intruso. Bienvenidos a la familia. Ya sabéis que aquí vais a tener las transmisiones de Race Room Spain y de los mazazos. Por cierto, veréis que durante toda la retransmisión por la derecha va apareciendo una tarjetita que os va diciendo las siguientes retransmisiones. Tenemos el jueves la nueva Fanny Cup con los Audi VLN, los Audi potentes. Empezamos en Nürburgring este jueves, vale, también tenemos aquí. Todavía quedan plazas, si queréis apuntaros, estáis a tiempo. Ya os digo, este jueves. Y el sábado, pues la retransmisión de la Spin Cup de los mazazos con los KTM en Instagram. Me han dado palos hasta en el DNI, pero ¿qué ha pasado? Gracias por, dice Fran, tú siempre por aquí, me alegra mucho de tenerte. Muy bien. Bueno, quedan 3 minutos. Mad Max parece que le está aguantando los envites a John Fetch. Diurka, que va ahí un poco a la caza y captura otra vez de Magalláes. Esta lucha que hemos visto hace una vuelta se repite. Vamos a ver si el Fan Racer le puede devolver la moneda al brasileño. Estaría muy bien, por lo que respecta, a ser compi de equipo. Vamos ahí los dos entrando, saliendo, mejor dicho, del carrusel. Ahí le tenemos, más de medio segundo de diferencia. John Fetch, que también parece que se aleja un poquito, le da un poco de oxígeno a Maccheroni. Y 2 minutos y medio para terminar. De momento no veo más luchas. Vamos a enfocar a Mihai Neg, porque la verdad que, como se ha despegado tan pronto, apenas le hemos dado cámara a este hombre. Y creo que se merece que lo acompañemos un poquito a este pilotazo. Vamos a ver si podemos poner su información. Ahí está, Mihai Neg.
Vemos que su mejor tiempo es 2:04:625. Vamos a repasar. Efectivamente, sí, es la vuelta rápida, 2:04:6. Recordar que la pole la había hecho Neg con 2:3, no, 9 alto, casi 2:40. O sea que bueno, para ser el ritmo de carrera bastante bueno. Una consistencia brutal la del rumano con un 99,1%. Pero Mascheroni, que hoy está súper regular, con un 99,04. Es el segundo piloto más regular y se está viendo en pista. Bueno, ojo, que Gasly también tiene un 99 y pico, ¿eh? Y Rubén Márquez. Joder, pues sí, estoy viendo que hay bastantes pilotos que están siendo bastante consistentes en esta carrera. Bueno, pues sí, lo de Neg es dominador absoluto, lo de Michael Neg. Lleva dos carreras, bueno, lleva más, pero seguidas esta y la anterior. Un poco dominando completamente la competición. Bueno, yo creo que tiene que tener a Botti desmoralizado, y más después de lo que ha salido. Bueno, pues vemos aquí a Mad Max, nos quedan 40 segundos. Vamos a enfocar a Neg. Va a afrontar las últimas curvas. Ah, no, le va a quedar una vuelta, ¿eh? Va a quedar una vuelta para Neg. Está llegando a la meta. Cuando quedan 19 segundos. Por tanto, una vuelta más para Mihai Neg, para el rumano. 15 segundos de diferencia con... Es que brutal. Con Guido de Palma. Una Model de Civic. Venga, vamos. A ver, ¿qué pasa por aquí? Bueno, pero es que no hay mucha distancia, ¿no? O sea, perdón, hay mucha distancia, más de un segundo, un segundito justo. El lowdown para Tomeno, nada, esto aquí no. 1:10 ahora. Aquí no parece que haya nada que rascar. Otro que también está cerca son estos dos, a casi un segundo, Alejandro Tomeno y Márquez, John Fett a 8 décimas, Tomás Cheroni, no parece. Que vayamos a ver más lucha, volvemos con Bernard Civit a un segundo. Vamos a dar esta lucha por terminada. Y vamos a acompañar a Neg, ¿no? En su vuelta ya triunfal. Va a encarar el carrusel. El rumano. Y si no pasa nada, pues se va a llevar la victoria de esta novena prueba de la Handback. Prácticamente tiene el campeonato, no, es prácticamente en el bolsillo, ya que la última prueba se juegan 60 puntos y Neg sale de aquí con 76 de ventaja. Así que ganador del campeonato ya, a falta de estas últimas curvas, Mihai Neg. De todos modos, reconocer el grandísimo espectáculo que nos ha brindado Botti en todas las carreras, la emoción que le ha dado en la lucha por alcanzar a... ¡Ups! Va bailando Neg, yo creo que se sabe el ganador del campeonato. Y sí, señor, Mihai Neg, ganador en Road America en esta novena prueba y también ganador de esta cuarta edición de la Handback. Aunque recordamos que el ganador por puntos sea él, pero bueno, al final el ganador siempre, el objetivo de la Handback es el tema de la limpieza, los pilotos más limpios. Y recordar que bueno, que una vez terminado el campeonato se hará un sorteo entre, creo que eran los 5 pilotos más limpios, no me acuerdo, no me acuerdo bien de cómo era el criterio, que se llevarán el cambio Handback y que se sorteará, como digo, después de finalizado el campeonato. Sí, bueno, según como dice Agent Loco Tiger, good job Mihai. Efectivamente, vemos que Botti, hola Alessandro, mala suerte, una pena Alessandro, le da la enhorabuena a Mihai. Muy limpio Botti, muy deportivo. Sorteo entre los 5 más limpios, como dice Roberto. Hola Alessandro, una pena lo que te ha pasado, merecías más suerte. Pero bueno, esperamos que te diviertas en la última carrera, en Nordschleife, lo pases bien y disfrutes de la última carrera. Bueno, señores,
pues va terminando la carrera. Vemos, a ver, Tomeno con Márquez ahora mismo. Aquí tenemos esta lucha. Vamos a ver si Tomeno es capaz de adelantar a Rubén. Tenemos los dos coches de la misma skin. Bueno, yo creo que Tomeno también, aunque no lo ha actualizado, también es Disney Racing RS, ¿no? Aparte de por la misma skin, vemos que tiene el interior. Ups, paralelo. De momento parece que tiene ventaja Alejandro. Se hace con... Ah, no. Que es que había terminado la carrera, que estamos jugando entre ellos, ¿o qué? Han parado ahí. Y bueno, pues ahí tenemos la clasificación general. Mijainer, pole, ganador y líder de todas las vueltas. Bueno, pues Grand Schelen para él, P2 para el argentino Guido y Palma. Mad Max en un merecidísimo tercer puesto que cierra el podio. P3, John Fetch cuarto, Magallanes quinto también de remontada. Diurca, un P6 estupendo, enhorabuena Diurca. Go, go, Fan Racers. P7 también para Yesli, buenísima posición. Rubén Márquez octavo, noveno Tomeno, el argentino Bazani de OMB décimo, Bernat Civit décimo, Juan Carlos González de Mazazos P12, Kevin Fernando P13. Bueno, como ha rascado ahí Kevin. P14 para Modes, que habrá tenido algún problema a última hora. Xavi López P15, P16 para Carrillo. Y esto es lo que ha dado de sí esta novena prueba de la handback. Recordar que empezamos la Funny Cup, como decía, este jueves día 8 en Nürburgring. Quedan plazas con los Audi TT, los grandes. Dos mangas, típica configuración de la Funny Cup. 20 minutos la primera, 30 minutos la segunda, parrilla invertida. Un límite de 30 puntos de incidentes y de 75 puntos de reputación para poder acceder al server. Si os animáis, nada, entrad aquí, veis las inscripciones, os registráis, os apuntáis, luego os pasáis por el Discord de Rey Room Spain y nada. Pues esto ha sido todo, chicos. La semana que viene terminamos esta cuarta edición de Handback, ya de la cual ya sabemos que el ganador es Heineg, pero esperamos que lo pasemos bien en el infierno verde, en los life y nos den un gran espectáculo. Nos vemos pronto, nos vemos en pista.